semana arrancamos con la vacunación de mayores de 80 años. Es el reto más importante que tenemos en materia de salud pública en el último siglo. Y decirlo de esa manera también nos responsabiliza de que este reto tiene que ser colectivo. Aquí todos nos tenemos que poner la camiseta, EPS, familiares, las personas de tercera edad, todos los lineamientos establecidos en el marco de ese contexto. Y en ese propósito es que nosotros hemos venido haciendo un ejercicio que les queremos demostrar. Lo primero y lo siguiente tiene que ver con la habilitación de puntos de vacunación que nos permitan acercar la vacuna a su casa. Necesitamos de manera clara y concreta, tenemos un sistema de georreferenciación que permite que la gente que vive alrededor o en el sector del puesto de salud de La Esperanza, Morichal, de los equipos extramurales, Porfía, Semi o Carlos Nieto, se vacunen cerca de su vivienda. Eso es muy importante. Queremos habilitar más espacios, queremos acercar más la vacuna a su hogar para facilitar las condiciones de acceso, y es importante en ese contexto que usted se inscriba y que también podamos articularnos con los demás actores de las IPS y EPS. Entonces, son total de puntos de vacunación en este momento, son 8, tenemos un agendamiento de 5 personas en el call center y equipos de vacunación que por ahora son 10. Siguiente. Eso nos da una base y una meta en una primera fase de 14.000 personas vacunadas, que es la primera fase establecida por el Ministerio. ¿Por qué los mayores de 80 años? Porque lo primero que quiere afectar la tasa de vacunación, según el lineamiento del Ministerio, es la mortalidad. La posibilidad que tienen estas personas de fallecer después de tener el contagio en el marco del virus. Aquí tenemos claras las cuentas. Estamos hablando de 14.000 vacunas al mes. Siguiente. Viene la fase 2 y en la fase 2 abrimos muchísimo más el esquema de vacunación. Tenemos 2 puntos en el SEMI, 4 puntos en Carlos Nieto, 2 puntos en Morichal, 1 punto en Esperanza, extramural y comuna 8. Estamos hablando de puntos de vacunación, 12 en toda la ciudad, con un agendamiento también de un call center de 10 personas. Siguiente. Y unos equipos de vacunación que suman 14. Bajo estas considerables cuentas, siguiente, estamos hablando de llegar a un tope de 20.650 vacunas al mes. Esa es la meta indicativa que nosotros nos hemos puesto, pero que además con la articulación entre IPS y EPS podemos avanzar significativamente en hacerla crecer. Y siguiente, la etapa 3, que es muy grande, que es la masiva, que es donde está el acceso de la vacuna a todas las personas de nuestra ciudad. Nosotros los hemos habilitado con 26 puntos de vacunación, con un agendamiento por software, con equipos de vacunación establecidos a lo largo y ancho de la ciudad, ¿cierto? Incluyendo Reliquia, incluyendo distintos otros puntos. Siguiente. En el que la meta indicativa es de 36.000 personas vacunadas al mes. Eso es también muy significativo, es un esfuerzo importante en el que vale la pena resaltar que hemos planteado la posibilidad de hacer crecer los equipos extramurales. ¿Eso qué significa? Tener equipos que estén en la calle con los domos que gestionamos ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología para avanzar significativamente en el esquema de vacunación. Pero también queremos hacerles una claridad que es bien importante. ¿Cómo funciona el esquema de vacunación? En este momento, la Alcaldía de Villavicencio está coordinando con todos los actores del sistema. Tenemos unas más dificultades que otras con algunas EPS, pero particularmente la S municipal está en este momento articulando usuarios de Cajacopi, Ecopetrol, Salud Total, Medimás, Comparta, Capital Salud, Medisalud y Nueva EPS. O sea, por eso es que hay alguna gente que escribe a la S y le están remitiendo a su EPS, porque no es parte de las EPS que han aprobado rápidamente vacunar con la S municipal y con el esquema que nosotros hemos venido organizando. Entonces, el asunto concreto que le hemos pedido al Ministerio es que no necesitemos ni avalar ni consultar con las EPS, sino que de manera directa pueda la S municipal y puedan los actores del sistema facilitar el acceso a la vacuna sin necesidad de tener visto bueno de su EPS. Independientemente de la contestación de esa solicitud, hoy podemos decir que los usuarios de estas EPS, en el marco de esta línea de WhatsApp, pueden solicitar el agendamiento, particularmente si cumple con los lineamientos, que en este momento son mayores de 80 años. Si usted tiene un familiar que tiene 80 o más años
y que es de estas EPS, por favor escriba e inmediatamente se agenda para recibir la vacuna. Esos son los lineamientos, cómo nos hemos venido organizando, cómo lo hemos venido disponiendo, y esperamos que en el marco de ese ejercicio podamos avanzar en un propósito común de ciudad de hacer realidad nuestro plan de vacunación Villavicencio se vacuna. La salud, Vigilado Supersalud.